Nada de los preparativos, porque a nosotros nos han excluido. No nos han vuelto a invitar a una sola reunión. Ahora, como tenarense, sí te puedo decir que las obras prometidas por el señor ministro de Deportes a una comisión que fuimos a Santo Domingo acompañado de las autoridades hace unos meses, están todas paralizadas. Y la que se está haciendo algo, son pírricas la inversión que se está haciendo. Podemos decir que la cancha municipal que se nos prometió techarla, las muestras están ahí para muestra un botón. Eso da pena y vergüenza ir a esta instalación deportiva. Cuando vamos al play notamos claramente que se está haciendo una inversión, sí, se está haciendo una inversión, pero no la que nosotros concibimos en principio. Vemos que están trabajando el terreno, pero no con las condiciones que debían trabajarse. El aspecto técnico es donde estamos más avanzados, donde ya son pocas las selecciones que faltan por coordinar. Además de eso, las instalaciones se están trabajando 24/7, como se dice, para que estén a tiempo, tanto en las instalaciones del municipio de Salcedo como de la provincia total, Tenares, Villa Tapia y Salcedo. Creo que todo va viento en popa para celebrar del 6 al 16 lo que será la fiesta de la juventud.